Un día me preguntaron, Belén, ¿cuál es el origen de nuestro grupo? José le pregunta a mi padre, Pedro, ¿por qué no os quedáis aquí la Semana Santa? En la Puebla ya hay mucha gente. Sin problemas, pero tenemos que hacer la rompida de la hora. Entonces corrían los años 70, cuando el Nécera se empezó a formar un grupo de tambores y bombos para disfrutar de la Semana Santa al completo. Grupo formado por amigos y familiares, grandes y pequeños, que cuando la noche de Jueves Santo el reloj de la torre marcaba las 12 de la noche, un escalofrío, un sentimiento raro, un nerviosismo recorría todo el cuerpo y rompía en el sonar de nuestros instrumentos. Comenzaba así una noche larga pero entrañable, en buena compañía, fría pero con mucho calor. Tambores y bombos sonaban por todo el pueblo durante toda la noche, hasta llegar a la iglesia el Viernes Santo, para la celebración de la procesión de las siete palabras. En los años 80, este grupo pasó a llamarse popularmente los del Pañuelo. Todo fue porque las mujeres, las noches de Jueves Santo, que eran tan frías, que hasta con granizo hemos tocado, y se tocaba sin tercerol, echaban de menos algo de abrigo para la garganta. Y decidieron que no estaría de más ponernos un pañuelico al cuello. Y así se hizo, pañuelo blanco a juego con los guantes y el cíngulo. Se habían incorporado marchas como las imágenes de la Puebla, la palillera, las imágenes de Híjar, y Juan Carlos con los cubiertos encima de la mesa sacando la matabombos y la lecerana. Vaya conciertos montábamos en casa. Durante estos años el grupo fue creciendo, estábamos mucha gente joven y por ese motivo empezaron a venir muchos chicos de la mano de sus padres. Nos decían que si podían tocar con nosotros hasta que se cansasen. ¡Qué maravilla! Fue fantástico poder montar aquellos ensayos, esas caras de ilusión, sorpresa, desconcierto, ganas, al fin y al cabo, de preparar y disfrutar cada año una Semana Santa más. Este grupo, el Pañuelo, llegó a estar formado por 250 cofrades. Aparte del Jueves Santo y las procesiones del viernes, decidimos con el tiempo tocar también el sábado hasta la resurrección del Señor, ya que en muchos sitios lo hacían y a nosotros se nos quedaba corto el disfrutar de los tambores. Así terminábamos la Semana Santa, en la plaza, tambores, bombos y petardos a las 12 de la noche. A raíz de tocar los sábados santos todas las cuadrillas y venir a lecer a los de Letús, que también se quedaban con ganas en su pueblo, nació la idea de montar el encuentro de tambores y bombos de la comarca, el encuentro de la amistad. Esto fue a principios de los 90. Y aquí en Lécera se resolvió el formar grupos para acompañar a cada paso en la procesión. Y así pasamos a llamarnos Grupo de Tambores y Bombos de Cristo Crucificado. Hoy, esos chicos que llegaron de la mano de sus padres ahora también son padres y ya vamos por la tercera generación. Y seguiremos.